La Unidad de Desarrollo Tecnológico, UDT, de la Universidad de Concepción, inició sus actividades el año 1996 como un ente de vinculación entre la investigación universitaria y las necesidades del sector productivo. Desde entonces, ha cumplido una importante labor relacionada con el escalamiento de procesos, el desarrollo de productos y la prestación de servicios técnicos especializados. El objetivo básico de UDT es establecer y mantener condiciones que favorezcan la aplicación industrial de los resultados de investigación y desarrollo. Su campo de acción es la investigación aplicada y el desarrollo de innovaciones tecnológicas, tanto de procesos como de productos. Es así como el 2007, UDT logró un importante reconocimiento por parte de la Comisión Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología, CONICET, al ser una de las 8 instituciones nacionales en ser favorecidas por el programa de financiamiento basal para centros científicos y tecnológicos de excelencia. Áreas de trabajo. Las áreas de trabajo de UDT son biomateriales, bioenergía, productos químicos, medio ambiente y gestión tecnológica. Biomateriales. La madera es probablemente el biomaterial más antiguo de la humanidad. En UDT, considerando los requerimientos específicos de las empresas del sector, se está trabajando en el desarrollo de materiales compuestos, nanomateriales, carbón activado y resinas termoplásticas y termocondensables. Bioenergía. El uso energético de biomasa forestal es en sí positivo, ya que es un recurso renovable, cuyo ciclo es neutro en cuanto a liberaciones de dióxido de carbono. Su contenido de azufre, nitrógeno y metales pesados es mínimo y está disponible en vastos territorios. En función de ello, el área de bioenergía se ha planteado el desafío de impulsar la investigación y el desarrollo de tecnologías para obtener combustibles sólidos estandarizados, líquidos y gaseosos, a partir de biomasa forestal. Productos químicos. Su objetivo es el desarrollo de productos derivados de biomasa forestal, obtenidos a través de diferentes procesos. Las líneas de investigación son extractos de corteza, separación de componentes de la madera y caracterización de componentes de líquidos pirolíticos. Medio ambiente. Con una amplia experiencia en la ejecución de proyectos con el sector público y privado, esta área desarrolla tecnologías orientadas a la gestión, valorización y mitigación de impactos ambientales. Gestión tecnológica. Para fomentar el crecimiento del incipiente mercado demandante de desarrollo tecnológico en las empresas, esta área realiza actividades de capacitación, prestación de servicios y formación y creación de redes, destinadas a elevar la capacidad de absorción tecnológica de las empresas. La principal fortaleza de UDT radica en la capacidad para desarrollar proyectos de investigación aplicada en estrecha vinculación con el sector productivo, lo cual permite que los resultados de investigación y desarrollo sean transferidos a las empresas y se materialicen comercialmente a través de servicios de investigación y desarrollo. Considera la formulación, ejecución y transferencia de resultados de proyectos de investigación y desarrollo. Servicios de análisis de laboratorio. UDT cuenta con 7 laboratorios: medio ambiente, productos químicos, biotecnología, forestal, de materiales plásticos, de extracción y de reactores. Servicios de producción demostrativa. Su fin es la introducción de productos al mercado antes de su producción masiva a escala industrial. El selecto equipo de profesionales que interviene en cada proyecto
proviene de diversas reparticiones de la Universidad de Concepción. Además, existe una estrecha colaboración con grupos de investigación nacionales y extranjeros de países como Alemania, España, Finlandia, Estados Unidos, Austria, entre otros. El objetivo máximo de UDT es ser un centro de investigación de excelencia de referencia internacional, inserto en redes de trabajo y colaboración de instituciones y empresas líderes, tanto nacionales como extranjeras. Asimismo, UDT busca ser un agente motivador y activador de la ciencia y la tecnología en Chile, al crear y difundir el conocimiento científico y tecnológico, promover la innovación de las empresas, formar personal científico, técnico y de gestión especializado, y crear las bases para posibilitar la transferencia exitosa de resultados de investigación, desarrollo e innovación al sector productivo.